Tenerlos en Bridgeton en casa, un gusto para mí nuevamente acompañarlos. Y bueno, qué especial es este mes, estas épocas, ya estamos casi para finalizar el 2020, que no ha sido un año fácil para alguno de nosotros, pero bueno, para la gloria de Dios hemos llegado hasta aquí. De igual manera, en estas épocas, a finalizar de año, el mes de diciembre, nos encontramos celebrando una fecha muy especial para nosotros los cristianos, como es la Navidad, la venida de Cristo a la tierra y donde en verdad se cumple la promesa del Dios Padre. En este momento es muy especial que nosotros como cristianos y como hijos de Dios permanezcamos juntos, permanezcamos en unidad, y no solamente nosotros con nuestra familia, sino con nuestra familia celestial, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Relacionado con esto, les quiero regalar el día de hoy un versículo muy especial que dice en Colosenses 3:14, que dice: y sobre todo ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Además, en Efesios 4:3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y por último, quiero recordarles algo muy importante, que es de las cosas que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, Dios Padre. Así que los invito a seguir con nosotros en esta transmisión de Bridgeton en Casa, a celebrar la Navidad como buenos cristianos, a mantener el amor y la paz dentro de su familia. Seguro en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver.
quiero poderte ver. Envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Ir más profundo, llévame más cerca donde te encuentro, en el lugar secreto. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les tenemos preparado un reto súper chévere que consiste en, con dos líneas marcadas en el piso, lo que van a hacer es una secuencia de saltos al ritmo de la música con sus amigos. Ya les vamos a explicar cómo es. Bueno, espero que lo intenten en casa y esperamos que se animen a hacer este reto de la semana. ¡Saludos! Muy buenas gente, hoy estamos en el canal de Bridge Zone. Vamos a hacer una edición de Navidad en la que vamos a preguntarle a la gente que está por acá en el club de pesca en el río Magdalena, como pueden verlo por acá. Vamos a hacerles unas preguntas de Navidad. Por eso estoy aquí vestidito con papá Noel. Vamos a comenzar, ¿ok? Okay. Sígueme. Bueno, vamos con la primera pregunta con un grupo de chicas aquí que están hablando. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Sara, Andrea. Bueno, me gustaría hacerle aquí en un programa que estamos haciendo una preguntita. ¿Sí, pero? Sí, claro. La pregunta es, ¿qué es la Navidad para ti? La verdad es que para mí la Navidad es la época donde nosotros engordamos sin remordimientos. Donde engordamos, donde comemos, donde disfrutamos la comida. Y donde hay ediciones especiales de comida. O sea, como que yo he probado las mejores galletas del mundo en la calle de Santa que está por allá. Y, o sea, nada más lo que es la Navidad. Es muy rico y yo engordo sin remordimiento. Wow, qué rico. ¿Para ti qué es la Navidad, Andrea? Bueno, la verdad para mí la Navidad es pura propaganda, o sea, saca la Coca-Cola con sus anuncios de Papá Noel, pues lo que dijo ella, las galletas, las cosas diferentes. O sea, lo único es vender más, tener cosas diferentes, o sea, todo es propaganda, todo es la época, pero para mí no es nada especial, es solo una fecha. Ok, una opinión respetable. Vamos con... Mira, está un chico por ahí encima. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto, me llamo Daniel. ¿Cómo te llamas tú? Samuel. Hola Samuel, mira, lo que pasa es que estamos haciendo un programa de edición de Navidad y resulta que pues, son unas preguntas. La pregunta en este caso sería, ¿qué es la Navidad para ti? Bueno, para mí la Navidad, la verdad es una época que me encanta. Porque me da mucha alegría, me da un espíritu de alegría de salir a la calle y ver ese poco de luces. La verdad es que me llena de emoción poder salir a la calle y ver todo eso. Entonces, bueno, sí, la Navidad para mí en parte es eso. Wow, sí, es muy cierto que la Navidad siempre es una gran sensación de familiaridad y todo eso. Sí. Quiero hacer una pregunta aquí a mi amigo Samu porque sinceramente es feliz. Entonces, la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿qué es lo más importante de la Navidad? Bueno, la verdad es que lo más importante para mí son esos regalos que compartimos en familia, en la noche. La Navidad me parece inigualable, no pasa en ningún otro día del año. Y bueno, esa repartición de regalos, todo eso lindo, la verdad es que a mí me encanta. Entonces, bueno, eso. Sí, la verdad es que se siente como una sensación
familiar que nos visiten y con otros. Entonces vamos a ir ahora mismo a los interiores del club de pesca. Síganme. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Las vacaciones es lo más importante. Para mí las vacaciones son lo más importante, ya que puedo descansar, puedo jugar, puedo dormir de corrido. Y pues, o sea, no tendría problemas en levantarme tarde, ya que estoy de vacaciones y para mí las vacaciones es lo más importante. Sí, claro, chévere descansar en Navidad, por eso. Claro, claro, chévere. Vamos con la siguiente persona. Estamos haciendo aquí un programa como de Navidad, de preguntas, más que todo me gustaría saber si le puedo hacer una pregunta. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué es lo más importante de la Navidad para usted? Bueno, para mí lo más importante en la Navidad son las primas, las bonificaciones que me da mi empresa. Pues con eso puedo viajar y pues tomar muchas fotos en los lugares donde voy. Y bueno, una que otra foto para presumir a mis amigos, mi familia, prácticamente. Además de todo esto que hemos dicho, la Navidad tiene que ser una excusa para recordar y agradecer el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que murió por nosotros. Además que tenemos que agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha dado, sea mucho o poco, y demostrar el amor de Dios que Él nos da con todos nosotros, con amigos, primos, familia. Bueno, ahora vamos con otra sección de preguntas y en este momento vamos a preguntar, ¿cómo se celebra la Navidad en esta época y qué suele hacer con su familia? Bueno, en Navidad, yo la verdad me reúno con mi familia en la casa de mi abuela y ahí conversamos, charlamos, mis papás hablan y echan chisme con mis tíos y mis tías, ven, prenden pólvora y la verdad es que la pasamos muy genial. Y tengo la oportunidad de ver a mis primos que no me había cerrado. Y la verdad es que también puedo salir con mis amigos, es una época muy, muy genial. Wow, qué chévere que me compartas con tu familia. Muy chévere, vamos con la siguiente persona. Yo normalmente hago lo que mi familia dice, como te dije, no lo considero sí, una celebración súper importante, pero la familia sí, entonces normalmente pues estoy con ellos alguna parte del día, pero normalmente me gusta estar sola, no socializo mucho con la familia y me voy a dormir temprano o al menos me retiro un poquito antes que ellos. Pues sí, o sea, personalmente así la paso. Bueno, ¿cómo celebro yo la Navidad? La verdad es que yo lo que hago es aprovechar todos los descuentos para mí, para comprar mis cosas, para comprarle cosas a mi hijo. Y claro, aprovecho para pedirle a mi esposo eso que he querido comprar en todo el año. Realmente así es que yo celebro la Navidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora voy a dejar con mi amiga la reportera Tefa. Bueno, voy a hacerle la última pregunta a todos los entrevistados acerca de cuál creen que es el propósito de la Navidad. Síganme. Bueno, la verdad es que para mí el propósito de la Navidad es como que disfrutar de los arreglos, de las decoraciones, como que de la ropa y ponerme linda para poder tomarme fotos, para poder tomar y poner las historias en Instagram, en Snapchat y que todo el mundo vea lo linda que estoy. Bueno, sinceramente yo no le doy ningún propósito, ya que es una festividad que solo gasta dinero y eso es todo. Ok, muchas gracias por tu opinión, muy respetable. Nos vemos en la próxima. Si bien en esta época de Navidad podemos disfrutar de las luces, de las decoraciones, de los árboles de Navidad, de los regalos, no podemos perder de vista el propósito principal de la Navidad, que es celebrar a Jesús, que es agradecerle a Él por haber venido a este mundo, porque vivió aquí y murió, pero también resucitó. Y porque Él vive, tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Y si de pronto ha podido ser un año diferente, ha sido un año difícil, de pronto situaciones inesperadas han ocurrido en tu vida, tenemos esperanza en Él. Tenemos esperanza de que nuestro Dios está vivo, de que Jesús está vivo y que con Él ya todo lo hemos vencido y ya todo lo hemos ganado. Por eso en esta Navidad te invito a que le des la gloria a Él, porque mientras Él viva hay esperanza, porque mientras Él viva nosotros tenemos vida y esperanza juntamente con Él. Disfruta de la Navidad, disfruta de tu familia, sé agradecido con lo que tienes y vas a poder ver a Dios en cada pequeño detalle. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima edición de BZ Estéreo Navidad. Un saludo. Hola amigos, Dios les bendiga. Qué chévere poder estar aquí con ustedes. Hace rato de verdad no los saludaba, pero de verdad que estoy súper emocionada de poder estar aquí en el momento o en el segmento. ¿Cómo podría definirlo? Como uno de los mejores segmentos que tiene el taller. ¿Sabes por qué es uno de los mejores segmentos que tiene el taller? Porque es el segmento donde tú pasas a un nuevo nivel. ¿No sabías? ¿Y aún no sabes cuál es? Bueno, te voy a repetir.
es uno de los momentos, de uno de los segmentos donde nosotros los que estamos aquí conectados en este momento pasamos a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros los que estamos recibiendo o escuchando o simplemente estando pendiente de lo que estamos aprendiendo en este momento, sino que somos nosotros los que estamos siendo llamados, motivados y empoderados para poder dar. ¿Cómo así dar? Mira, Proverbios 3:9 dice que honremos al Señor con nuestras riquezas y con los primeros frutos de nuestras cosechas. Proverbios 3:9, te regalo esa cita y te pido que puedas meditar en ella porque habla de un acto, de nosotros aquí en la tierra para poder honrar a Dios. Y yo sé que ahí en tu corazón hay un deseo de poder honrar a Dios. También sé que no es casualidad que hayas sido tú uno de los que esté conectados en este lugar y que esté comentando ahora mismo. Yo sé y creo en mi corazón firmemente que Dios ha puesto ese querer como hacer en tu corazón. Y hoy te quiero motivar a que puedas entregar con ánimo, con alegría, a través de los medios que aparecen pues ahí en pantalla, a través de cbn.org o comunicándote con las líneas de la iglesia para poder dar tu donación para que el reino de Dios pueda seguirse expandiendo. Pero con la convicción de que no solamente haces un acto para servir al pueblo de Dios, sino que es un compromiso que tienes con Dios. Entonces, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y te invito a que sigas conectado con nosotros. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Te invito a que estés conectado con nosotros en nuestra cuenta de Instagram y en esta cuenta de YouTube, donde semanalmente, cada sábado, estaremos montando contenido para ti. Espero que te haya gustado y si te gustó, pues dale me gusta a este video, sigue esta cuenta. Puedes seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram @bz-cbint, donde estaremos comentando todo tipo de información, eventos y todo lo demás. Que estés bien.